pues sean ustedes bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta ceremonia inaugural. Solo para comentarles brevemente, para quienes no lo sepan, esta es la primera emisión de este evento de Universidad, Tecnología y Vanguardias. Estamos muy, muy contentos de hacerlo, ha sido un poco complicado porque precisamente estamos platicando con el maestro Manuel Moreno, él tiene un evento que este año cumple 20 años y que además es muy recomendable. Aprovechamos para decirles que su evento es en noviembre, el Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Y bueno, pues él ya tiene toda la experiencia y todas las horas de vuelo en esto de organizar eventos, pero para nosotros es el primero. Pero bueno, de todas maneras estamos muy satisfechos, estamos muy contentos. Ayer los talleres fueron muy concurridos y resultaron muy, muy exitosos, la gente que participó en los talleres estuvo satisfecha. Y bueno, pues esperamos que estas dos jornadas que empiezan el día de hoy, de conferencias, de ponencias, de experiencias, sean muy productivas. Y aprovecho para hacer el anuncio de que también hemos instalado una pequeña exposición, tal vez algunos de ustedes ya la han visto, está en la planta baja del edificio adyacente a la torre, que es el edificio 40, donde está radio, donde está la dirección de tecnologías. Ahí en la planta baja tenemos una pequeña exposición que pues recorre un poco la breve historia de lo que es EWAEM aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tenemos unos kioscos interactivos donde ustedes pueden conocer pues mucho del trabajo que hemos hecho, pueden conocer desde las materias híbridas y virtuales que se están produciendo aquí en la universidad, piezas de contenido, objetos de aprendizaje, pueden conocer un poco de cómo ha sido esta historia, de cómo hemos ido poblando estos espacios virtuales, porque realmente esa ha sido una parte importante del trabajo que hemos hecho en esta exposición, que es hacer, yo les digo, hacer visible lo invisible, ¿no? Aquí en la universidad, EWAEM, que es el espacio de formación multimodal, ha ido creciendo, este espacio virtual, pero muchos en la universidad todavía no lo conocen o no saben que existe, precisamente porque es virtual y porque no lo ven. Entonces en esta exposición hemos querido hacer visible lo invisible, que vean ustedes cuántos espacios tenemos y cómo algunos de esos espacios ya están bastante poblados, ¿no? Entonces, precisamente en función de esta exposición hemos preparado los recesos de café de aquel lado. Los vamos a hacer caminar poquito porque está en el edificio aquí muy cerca, pero les vamos a poner los recesos de café de aquel lado para que aprovechen y se den una vuelta. Y tenemos un booth, bueno, un pequeño kiosco ahí interactivo en donde los invito a que no tengan miedo, porque de pronto se ve como un círculo negro en donde hay que asomarse. Entonces no sale nada que muerda, nada de esto, no es ninguna broma pesada. Es un booth interactivo en donde queremos recuperar sus expresiones. Entonces no tienen que decir nada muy, muy sesudo ni muy sofisticado, pero sí nos gustaría, porque todas esas expresiones las estamos recuperando y subiendo a nuestra galería virtual del evento. Y bueno, el último día vamos a tener un mosaico de todas estas expresiones. Entonces, si van al receso de café, por favor, no dejen de pasar por el booth interactivo y dejarnos sus expresiones. Entonces, le agradecemos que nos acompañe, doctora Zorrilla. Me es muy grato representar al señor rector, Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien les envía un cordial saludo y al mismo tiempo una disculpa por no estar presente en este evento, dado que tiene compromisos que le impiden estar aquí. Sean todos bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien a través de la dirección de EWAEM, Espacio de Formación Multimodal, perteneciente a la Secretaría Académica, ha organizado este primer encuentro Universidad, Tecnología y Vanguardias, cuya finalidad es generar espacios presenciales y virtuales para que confluyan actores, herramientas, información, conceptos, ideas, experiencias y expresiones con un eje común. La convergencia de estas tres nociones, universidad, tecnología y vanguardias. Los espacios virtuales se tornan cada vez más importantes para el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior, no solo como alternativas ante la insuficiencia de espacios físicos, sino también como ambientes en los que los docentes y estudiantes pueden desarrollar competencias para la sociedad de la información y el conocimiento,
Y estas competencias no son solo tecnologías, sino que guardan estrecha relación con otros saberes y haceres, como el escribir correctamente, comprender lo que se lee, realizar búsquedas significativas y estrategias en la red, organizar el propio tiempo y aprender de manera independiente, entre otras. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos no es la excepción. En esta dinámica de adopción y aprovechamiento de los entornos virtuales y de las tecnologías de información y comunicación. Desde el año 2005, contamos con programas educativos a distancia y desde el año 2009 iniciamos un importante proceso de formación docente para modalidades no convencionales de aprendizaje, que ha permitido incorporar desde el 2010 asignaturas híbridas y virtuales en prácticamente la totalidad de nuestros programas de licenciatura, transformándolos de programas tradicionales a programas multimodales que ofrecen una mayor flexibilidad a docentes y estudiantes, amplían nuestros espacios formativos y permiten además la adquisición y el desarrollo de nuevas competencias. Tan solo en este semestre hemos abierto 58 nuevas aulas virtuales, en donde 62 docentes están formando a 1.410 alumnos en asignaturas híbridas y virtuales. También estamos impulsando un novedoso esquema de tutoría multimodal que incorpora los cubículos virtuales, individuales y grupales al abanico de herramientas a disposición de tutores y tutorados. Estos cubículos no solo amplían los espacios con que contamos para esta importante labor, sino que permiten mayor flexibilidad a los involucrados y facilitan la generación de evidencias del proceso de tutoría sin sobredocumentar. Sin duda, la adopción de espacios virtuales entraña muchas promesas, pero también muchos desafíos, pues implica la transformación de la cultura de docentes y estudiantes, y sabemos que los cambios no son fáciles, pero en la OEM estamos convencidos que la incorporación de las TIC a los procesos de formación no es algo a lo que podamos sustraernos y por ello estamos buscando proactivamente las formas de adoptar estas herramientas atendiendo a nuestras necesidades y particulares características. Sin más, me voy a permitir declarar formalmente inaugurados estos trabajos, ¿sí? Y digo formalmente porque ya desde el día de ayer iniciaron con 4 talleres. Entonces, les pido por favor, nos pongamos de pie. Hoy 5 de septiembre del 2012, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 8:52, doy por inaugurado el encuentro académico Universidad, Tecnología y Vanguardias, deseando que los trabajos que se realicen sean productivos y fructíferos. Muchas gracias.